What the fuck, chavales, me acaba de tocar con un pavo que le hizo una prote que está haciendo una protesta para Riot y que les dice que arreglen su juego y que paren de scriptear en Hielo y no sé qué y que reviertan los cambios del chat y no sé qué. Lo escribe en all y literalmente les pasa un. Lo escribe en all a los equipos enemigos y les pasa literalmente un esto para que me gosteen. O sea, el enlace a su Twitch para que me gosteen y nos gosteen en la partida. What the fuck? Y mira lo que está haciendo. Literalmente está quieto, tío. Es un puto bot, loco. Han metido un puto bot o algo así. En plan protesta, loco. Han metido una puta IA, tío. En plan protesta. Y me lo tengo que comer. Y ahora la gente, los enemigos pueden literalmente gostearme. Esto no sé. ¿A dónde coño se van? ¿Qué? De verdad, este juego no lo entiendo nada. No entiendo lo que está sucediendo en esta partida, de verdad. Yo quería enseñarles cómo jugar Brano Jungla y tal. Pero es que me da que no voy a poder. A ver, yo voy a explicar cosas igual. Pero estoy flipando, estoy flipando. Está literalmente. Es una IA. O sea, si luego entramos a su Twitch, literalmente es una puta IA, loco. Es una IA. No sé, una cosa muy rara, tío. En plan protesta para Riot. Increíble. Oh, pero tira habilidades, las tira. No sé. Bueno, les voy a explicar Brand Jungla. Como si no pasara nada, ¿vale? Brand es un campeón que está extremadamente fuerte. Ahora mismo tiene casi un 56% winrate. Tiene muy buena limpieza también de jungla. Y es un campeón muy bueno para la jungla actualmente, para este meta que hay actualmente. Porque además se sirve mucho también contra tanques, entonces viene especialmente bien para estas situaciones y demás. También Karma Medio está muy interesante, que lo están jugando últimamente, entonces os puedo traer un día un vídeo porque está muy muy interesante. Karma Medio está demasiado rota, así que está interesante también ese pick. Me gustaría enseñároslo y tal. A pesar de que haya derrotado, incluso han perdido. Interesante. Vamos a seguir farmeando y ahora pues vamos a intentar explicarles un poco todo. No sé si voy a poder hacer aquí un pequeño gank o algo. Bah, no le podemos hacer absolutamente nada. Aquí podéis ver literalmente que pierde todo. Pierde absolutamente. Esta no sé ni cómo la ganó. Porque si está jugando así sin jugar, no lo entiendo, la verdad. Pero mirad la diferencia de oro, ¿veis? O sea, aquí ni jugó, pero el equipo pudo carrear duro. Pero mirad esto, o sea, todo pierde. Todo, todo, todo pierde. Se deja morir en todo. O sea, no hace nada en ninguno. O sea, es una IA básica que tiene los mismos scores y está diseñada para perder. Perder, está en Platino 2. Diseñada para perder y perder y perder. Y este es el Twitch que tiene. Creative Gameplay. Curated by a Creative Woman. Lion L9. Este es el tío real, supongo, el que lo habrá programado. Sorry, I can't use Flash right now. It's on cooldown. Pero ¿veis? Es literalmente. Pone las partidas. Y es una IA, es una IA que tiene varias partidas. Aquí arriba tiene otra, aquí tiene otra, aquí tiene otra, aquí tiene otra y otra. Pues ya lo ves, nos han troleado una IA en forma de manifestación. Bueno, chavales, después de eso, literalmente me tilteé. O sea, no ha pasado mucho, de hecho, solo un clear y tal. Pero me he tilteado, tío, por tener este manifestante o así que nos está haciendo la partida imposible. No, no puedo jugar bien, no, no, no hay un laner aquí. ¿Sabes? No está jugando, literalmente. Y encima están ghosteando, o sea, pueden ghostearme el equipo enemigo porque les ha pasado un enlace con el Twitch. Yo espero que lo baneen permanentemente, pero bueno, como es una especie de IA, no creo que podamos hacer mucho, ¿sabes? Entonces, bueno, en ese aspecto no hay mucho más que hacer. Me gustaría matar al Jhin, si es posible, aunque tiene fantasmal ahí. Que no le puedo hacer nada con el fantasmal. No le podemos hacer absolutamente nada aquí. Esto está guardeado. Vamos a poner un guard aquí.
Me gustaría hacer algo más, pero no vamos a poder hacer nada. Tenemos a este tío que literalmente no está haciendo nada. O sea, tenéis que fijaros lo que está haciendo. O sea, literalmente no hace nada. Ahora está atacando aquí, pero es una IA. O sea, luego vamos a entrar a su Twitch. Les voy a enseñar cómo es su Twitch. Y bueno, mirad el mensaje que puso al principio. Peaceful Prostate. Peaceful. Tu puta madre. Y poniendo que Riot, que arregle su juego, que pare los scripting en Hielo y que revierta los cambios del chat y el ping que hicieron. Que gosteen a mi equipo. Y pone ese enlace de Twitch. En el que literalmente el equipo enemigo ahora tiene información de todo, ¿vale? O sea, ya es que yo ya estoy desconcentrado, estoy que. Y literalmente ya ni la partida me importa solo que baneen a este tío y ya está. Es que literalmente estoy cabreado porque no se puede, no puede ser, tío, que pasen estas cosas y que no se haga nada, ¿sabes? O sea, aquí, ¿sabes qué debería pasar? Banear a este pibe permanentemente y devolver los puntos a todos y que esta partida no haya existido, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto jode la experiencia. A mí ahora mismo, ¿sabes qué me apetece? Me apetece desinstalar este juego. O sea, me apetece literalmente abandonar esta partida porque sé que estoy perdiendo tiempo. Estoy perdiendo tiempo. Literalmente estoy perdiendo tiempo. No tengo forma de ganar esta partida prácticamente. Porque primero sé que somos uno menos. ¿Vale? Míralo. Mira dónde está. Mira dónde está. La Samira muriendo bajo torre. Y mira dónde va este. Es que es increíble. Es increíble. Esto es increíble. Y Río debería. No de hacer lo que el pibe este dice, sino banearlo permanentemente y a la gente que les hace aquí perder el tiempo, devolverle los puntos y el tiempo no se lo pueden devolver. O sea, a nosotros el tiempo no nos lo puede devolver, pero por lo menos que nos devuelvan los puntos, ¿sabes? Porque desde luego que una puta IA esté aquí jugando y que estas cosas no se paren a tiempo y que tengan multicuentas, porque luego vamos a ir a su stream y les voy a enseñar. Literalmente tiene como varias cuentas jugando, como 7 cuentas o así, vi, o más. Que literalmente están jugando una puta IA y está transmitiendo en directo al equipo rival todo el rato la información de tal. Pero no solo es eso, no solo que encima me quiera ghostear, sino que además no está jugando. Somos 4 versus 5. No está jugando y se está moviendo como si fuera una persona y no le banean por AFK. Cuando realmente tenemos una AFK, ¿sabes? Entonces yo ya lo reporté. Yo ya lo reporté, pero es horrible, es extremadamente horrible esta sensación de tener un manifestante que lo que decide es joder a la gente que no tiene culpa de los cambios que ha tomado Riot, ¿vale? No tiene culpa la gente y decide jodernos pues así. Entonces, bueno. Vamos a hacer esto. Yo de momento voy a farmear, dedicarme a solo farmear. Es que no voy a hacer absolutamente nada más, porque es que no puedo hacer nada, no puedo hacer absolutamente nada. A no ser que vea un ganqueo en top o en medio, pero en las demás líneas no veo nada. Entonces, están haciendo hacer open, pero no. No. No, yo no voy a hacer open, yo voy a jugarlo todo lo posible, realmente. Por si en algún momento se puede hacer algo, ¿vale? Pero vamos, ya les digo, o sea, es tener a este tío aquí y que no salga la opción de que está AFK y demás, no sé. Sistema está mal hecho y eso Río debería tomar cartas en el asunto, ¿vale? Porque no es un tío que se ha tilteado normal ni tal, sino que nos ha jodido la partida desde el principio por una cosa que nosotros no tenemos nada que ver, ¿vale? Que una cosa que tiene que ver Río, que ha cambiado esas mierdas de los pings y no sé qué, que no sé qué mierda le molesta de que hayan cambiado lo del chat y el ping. Y no sé qué otros cambios o algo así. A ver, no sé qué había más dicho. Ah, lo de que paren de scriptear en Elo alto. O sea que encima este tío será de Elo alto, ¿vale? Porque si se queja de eso porque juega en Elo alto. Y nos tiene que joder a todos los demás, ¿vale? Entonces, bueno, también a saber a qué se refiere en Elo alto, ¿vale? Pero no sé, o sea, literalmente me parece una actitud de niño rata tener que hacer una puta IA para joder a gente que no tiene nada que ver con las decisiones que ha tomado Riot. Y bueno. Oh my god, de IA, got me. De verdad, tío. Es increíble. La IA esta de mierda, tío. La está literalmente encima baitea a nuestros aliados. No sé, no sé. Yo aquí no vamos a poder hacer absolutamente nada. Así que ni me voy a acercar. No voy a hacer nada. Vamos a tirar esto por aquí.
Y vamos a farmear nada más. Es que no podemos hacer mucho más. Vamos a farmear y ya está. No, esto es un abuso. Es que esto es un abuso. No tengo presencia de botlane. Me viene el mid laner con la presión de medio. No lo entiendo. Y el tío este, pues, caminando a nivel 5. No lo sé. Encima está en platino, creo, la cuenta esta, porque estoy jugando en la Smurf. Y no sé. Encima una cuenta aquí en platino. La ha comprado, supongo, sí. La habrá comprado. Como están diciendo, están ahí hablando con el enemigo. Pero de verdad, o sea, ¿qué cojones es esto, tío? Encima se llama como Cristiano Ronaldo, Cristal Ronaldo. De verdad, o sea. No sé si a ustedes les ha pasado. Coméntenlo en los comentarios si os habéis encontrado con una IA que literalmente es manifestante. Esto es la primera vez que. Yo llevo jugando desde la Season 3, ¿vale? Estamos en Season 14. Llevo jugando 11 años. Este juego, 11 años. Que se dice pronto, la verdad, ¿eh? 11 años este juego. Y la primera vez que me encuentro una IA. A ver, está claro porque es la ahora época de IAs. Anteriormente, pues eso no estaba desarrollado. Pero no solo eso, sino un manifestante. Nunca me había encontrado un manifestante de League of Legends. O sea, sí he visto que quejarse y tal en Twitter y tal. Pero no un manifestante como tal, ¿sabes? Un pibe que haga cosas como para manifestarse a Riot. No sé. ¿Creéis que es un nuevo sistema para que Riot tome en cuenta la mierda que hace a veces? ¿O creéis que, como yo, que no, mientras lo haga sin pagar a la gente y tal, pues estaría bien? Pero es que el problema es esto, que nos está perjudicando a gente que no tenemos nada que ver, nos está haciendo literalmente perder tiempo. Estamos aquí, literalmente, cuatro personas que vamos a pagar su mierda. Cuatro personas que no tenemos nada que ver con que no les guste la decisión que ha tomado, que encima me parece una protesta muy absurda, ¿sabes? El tema del scripting es algo que ya lleva bastante tiempo. Y el tema de lo de los cambios de chat y ping, tío, me parece absurdo. O sea, si se está quejando por eso, me parece muy de niño, la verdad. No sé. Yo aquí lucho por luchar, pero vamos. Nada, aquí se quedan todos tocados. Si la Samira hubiera atacado. Sí, si atacan, pues matamos, pero estos ni atacan, tío. Vale, ahora sí parece que atacan. Vamos a pillarnos las botas. No vamos a poder hacer mucho más, pero bueno. Ah, aquí están Gia troleando todos, tío. Y no podemos hacer absolutamente nada esta partida. Esto es una mierda. Esto es una mierda. El pibe está aquí y no nos sale la opción de que está FK. No nos sale la opción de. Remake is only available. No. No nos sale la opción de que está FK. Lo cual encima ni siquiera vamos a tener la reducción de puntos, ¿sabes? Sino que va a ser peor aún. Vale, pues aquí me quiere tocar los huevos este pavo también. Y nada, no, me lo voy a meter esto. Bueno, mato a uno que sea. Voy a pillar Relay. Bueno, las botas las tengo ya. Voy a pillar Relay. Y bueno, yo voy a votar que no, porque quiero ver si en algún momento sale la opción de que está FK o algo. O ver si se puede hacer algo. Aquí tiene habilidades, como si pareciera que jugara. Pero ya lo ves, tiene la R, no la tira. Tiene la R, tampoco la tira. No sé, es como. Yo creo que tira habilidades porque la IA está diseñada para eso. Para que tire habilidades para que no le cuente como que está feca. Porque creo que si no tiras habilidades también te cuenta como que estás a feca, ¿sabes? Después de un tiempo así. Okay.
No le mato, tío. Se queda ahí. Ay, Dios. De verdad. Esto es una partida que toca bastante los huevos. No sé si os ha pasado alguna vez, pero es una partida que la voy a subir o sea, voy a subir esta partida no porque sea algo divertido y tal, porque no es nada divertido, no porque sea una partida interesante de ver, sino por el contexto de lo que ha sucedido, por si os pasa a ustedes también, que lo tengáis en cuenta. Pero, uff, o sea, de verdad es como muy, muy dolor de cabeza este asunto. Encima el equipo enemigo, bueno, digamos que se está aprovechando la situación, pero tampoco se les puede culpar porque ellos lo que quieren es ganar. Igual que todos nosotros, menos el Tarik, que no quiere ganar. El Tarik lo único que quiere hacer es joder por una propuesta de mierda hacia Riot. Entonces, bueno, cosas que pasan. Aquí no vamos a poder hacer absolutamente nada. Que sigan abusando. Que sigan abusando. Vamos a darle a surrender. Yo ya no quiero saber más nada de esta gente. No se puede hacer absolutamente nada en esta partida. Espero que no les pase nada de esto a ustedes. Tomad conciencia. Y para que tengáis conciencia de lo que está sucediendo en la grieta, por si os sale. Si os sale y lo veis así en Select Champ, porque lo va a poner en Select Champ, poner mensajes y tal. Saliros. Dodgear esa partida, ¿vale? Porque os da por lo menos ese tiempo de dodgeo. Pero claro, nunca te piensas que es real. Hasta ahora. En este vídeo os demuestro que sí es real. Que os va a trolear muy duro. Y que si lo encontráis y os da el aviso de que mejor dodgeéis porque vais a perder, hacedlo, porque literalmente lo va a hacer. Os va a joder la vida, ¿vale? Porque este tío avisó que iba, o sea, como la IA como que avisaba. Así que yo les digo que si os lo encontráis, dodgead y reportadlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.